es una conferencia de prensa que convoca la familia Moro, particularmente Penélope Moro, reclamo por derechos humanos aquí en Bolivia, por la democracia en Bolivia y por el esclarecimiento de las muertes, de los asesinatos que se dieron en esa trágica semana del 10 de noviembre en adelante, y que dejó un saldo muy alto de vidas humanas, de bolivianos que salieron a defender la democracia, en el caso de Sebastián, de periodistas que venían también a tratar de esclarecer al mundo lo que pasaba en Bolivia. Aclarar también que están conectados por Zoom los organismos de derechos humanos de Argentina, el CELS, la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, obviamente la familia Moro, Melody, la otra hermana, y Raquel, la mamá de Sebastián, están presentes. El documento que vamos a leer es parte de la campaña Justicia por Sebastián Moro, que con la consigna Sebastián Moro fue el golpe, inició su familia. Apenas perpetrado, lo que todo indica, fue un asesinato político en el contexto del golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. La denuncia fue incluida en numerosos informes y presentaciones judiciales. Hoy, al reclamo de justicia por el periodista mendocino, se suman organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales de Latinoamérica y el mundo. Estos colectivos acompañan la lucha por la memoria, la verdad y la justicia para que pueda traducirse en juicio y castigo a los responsables de al menos de 37 homicidios, torturas y secuestro, entre otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante el golpe de Estado en Bolivia. Sebastián es una de esas víctimas, porque su trabajo como periodista expresaba un compromiso político que esa dictadura en ciernes quería silenciar. Sebastián Moro es un ejemplo cabal y trágico de que en América Latina el periodismo comprometido con los derechos humanos y las luchas sociales sigue siendo vigente e indispensable para los pueblos, censurado y perseguido por el poder. Entre las principales vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información pública registradas, se encuentran el posible asesinato del periodista Sebastián Moro, entre otras 70 agresiones a periodistas relevadas en este contexto. Además, la extremadamente dudosa muerte del periodista mendocino fue incluida en el informe de la Comisión Argentina en solidaridad con el pueblo boliviano, donde se mencionan numerosos indicios de que sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento. Hoy, la vida de la familia Moro es un incesante periplo por ámbitos institucionales, espacios de militancia y medios de comunicación. Hoy, Raquel, Melody y Penélope son el motor de un reclamo que crece y no cesará hasta lograr verdad y justicia por Sebastián. Honrar su memoria, llegar a la verdad y hacer justicia es hoy un reclamo de la sociedad y una asignatura pendiente para los estados democráticos de ambas naciones. Es imperativo que los actuales funcionarios conviertan en acciones concretas los compromisos asumidos con los derechos humanos. La intención de que estén aquí junto a nosotros los organismos de derechos humanos de La Paz es justamente para mostrar la unidad, para fortalecer nuestra lucha. Pero lamentablemente el 2019 nos han destrozado a muchas de las familias, quitando, vulnerando nuestros derechos sin tener derecho a la vida. Es muy lamentable y hasta hoy en día seguimos nosotros llorando la pérdida. Ya este noviembre del 2019 cumplimos 2 años, el cual la justicia no avanza para la gente humilde. Como familiares de los fallecidos, como hermanos, hermanas, madres, mujeres que han quedado viudas y estos niños que han quedado huérfanos, no vamos a descansar en busca de la justicia. Esa justicia que nosotros tanto buscamos para que nuestros seres queridos puedan descansar en paz y nosotros también tener una tranquilidad, que ya van 2 años con llanto y dolor. ¡Perdón! ¡Justicia! ¡Perdón! ¡Justicia!
Justicia. Reclamar una justicia que sea limpia, una justicia neutral, una justicia más humana aquí en Bolivia, que no nos trate a las víctimas como un expediente simplemente o como un numerito, y que actúe con rigurosidad. Como ella dijo, los pobres, los humildes, los periodistas que no forman parte de medios hegemónicos, pero que bajan a la calle a pelear, a defender la verdad, son silenciados y siguen siéndolos. Por lo tanto, vamos a exigirle al Estado Plurinacional de Bolivia una justicia rigurosa, transparente, fuera de todo acto de corrupción, que nos permita avanzar en las investigaciones y llegar a justicia por las muertes de nuestros hermanos. Esto no es venganza, queremos quitar las cuestiones partidarias de lado, que entiendan que es la defensa a la democracia de nuestros pueblos, porque no puede haber más derramamiento de sangre y no podemos seguir en debates estériles. Pensemos en defender la vida y lo que nos corresponde, nuestras riquezas, nuestras familias, nuestros trabajos, simplemente basta de cuestiones partidarias y de diferencias.